Nosotros lo que tratamos es tratar de nuclear y realizar un poco la logística. Por eso estamos en contacto con Montevideo, que es quien está coordinando realmente los envíos a la ciudad de Dolores. Nosotros, por este medio, aprovechamos a la solidaridad que tiene la gente, que ha realmente el Maldonado ha funcionado muy bien, pero también aclarar las necesidades, cuáles son. De ropa ya estamos bastante completo, más no nos olvidemos que nosotros, tanto Cruz Roja como la Intendencia y diferentes instituciones, ya tienen un stock de ropa. Eso hace que a primera instancia el envío ya se realizó. Hoy lo que se está así con urgencia necesitando son todos artículos de limpieza, todo lo que es alcohol en gel, todo lo que son guantes y artículos de cama. Esas son las prioridades, que es lo que estamos tratando de enviar. Por eso hacemos hincapié de que ropa, por favor, en este momento no. A veces el afán de querer colaborar y el de ser muy solidario no nos deja pensar, o por lo menos no estamos a veces en el pensamiento de qué pasa después. Yo lo que aconsejo es no salir de forma independiente hacia Dolores, como están saliendo diferentes empresas privadas, pequeñas o grandes, sino que sea coordinado. Nosotros, por medio de Cruz Roja, estamos en contacto directo con el Comité Departamental de Soriano, al cual ellos están con un plan de acción que es justamente la recepción. Si nosotros nos apuramos a llevar, lamentablemente se desborda todo lo que son envíos y no nos damos garantía, o no se da garantía a lo mejor la buena voluntad de que llegue al lugar.